Hola a todos y muy buenas noches y muy buenas noches. Buen día que nos acompañe en el cielo. Les saludamos con Mario Alberto Gentes, soy Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. El tique aquí, el tique allá, el tique aquí, el tique allá. Mira cómo lo mueve. Victoria como local, como para ser más fuerte. Anticipo. Ahí tiene uno al lado. Defiende bien para recuperarla. Las últimas charlas habrán planeado algo especial para el momento que levanten la copa. Y ahí está, por fin se le ha dado el título a este equipo. Hacía tiempo que venía luchando para tocar el cielo con las manos. Ahora lo han logrado. Manos arriba, abrazos entre ellos, Marito. Son campeones y con toda la letra. Sí, Fernando, realmente han sufrido durante toda la temporada. Pero al final ha llegado el momento de la alegría de estos tres grandes. Queda un partido en su casa. Acomoden el recliner de sus asientos. Señoras y señores, bienvenidos, ¿cómo están? Por fin ha llegado el momento que tenemos palpitando desde antes de empezar el partido. Hoy en día tenemos fútbol, sumado por un poco de lluvia. Y de postre, ¿saben qué? Más lluvia. El señor Mario Alberto Gentes. Continúa la acción en la liga. Es una.
ocasión para disfrutar del deporte rey, Mario. La verdad es que la pantalla debe estar dada, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Tiempo de poner. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Fácilmente se limpia del contrario. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Señores, y hay que decirlo, ¿eh? Si no fuera por el arquero, este equipo ya le hubiera empatado. Se han recargado las pilas, a ver si pueden hacer algo. Se viene y lo va a tener. Este sabe cortarlo por donde bueno. Desde ahí no falla. Y ahí lo tiene para que le tire una alfombra. Busca uno y quiere apoyarse. No se juega más de acá. La visita se ha llevado el premio. Al fin y al cabo, yo creo que hicieron bien las cosas. Por eso los dos goles de diferencia que tienen con el rival. Una victoria, digamos que hasta bastante.
eventually you'll get played by somebody of your ability. I'm sure we'll be seeing an echo of what I told you the other day.
And welcome to a game that really should have pulses racing. Every reason to believe this will be important. And my partner ready to bring you all the analysis and technical talk is Stuart Watson. I'm very excited to be able to bring you live action from League Two coming up. It's Manchester United, and they face Morecambe. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. Pacheco. An important interception. Well, there goes the final whistle, and it's all gone to plan for the visiting fans. 3 points for them. Yes, Derek, there wasn't much in it, to be honest. Really competitive game with chances at both ends, but they probably just about edged it overall and deserved the result in the end.
Hello, it's great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. I'm in the position, and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And we're just minutes away from kickoff in the final game of the season. It's Morecambe, and they take on Drew Alexandra. Well, what a season it's been, Derek. We've seen everything. Drama at both ends of the table, some spectacular goals and plenty of entertainment. The players, of course, will be looking forward to a break now. But this is the lineup for the home team. Well, it's a 4-5-1, but with three of the midfield players giving close support to the centre forward and the other two sitting deeper. Also, watch out for the fullbacks getting forward at every opportunity. They do like to get crosses into the box. Absolutely furious. As it stands, they'll be champions. This game to an end. Well, the fans, there's the whistle, and the celebrations can truly begin in earnest now. They are the champions. And no doubt about it, they've been the best team this season, and they fully deserve this title. What a brilliant achievement for everybody involved in this club. Well, the celebrations will continue long into the night, and don't forget they'll receive the trophy at the next home game. Naturally, we'll have all the coverage of that live here on EA TV. So the battle commences.